Hola macho seductor, ¿cómo estás? Te habla Andrés Orraca, director del blog cómo-conquistarunamujer.com. Y en el video de hoy veremos 8 estrategias sobre cómo excitar a una chica mientras estás casualmente sentado junto a ella. Sí, excitar a cualquier chica es el sueño de todos los hombres, del tuyo, del mío. Hacerlo con certeza. ¿Sabías que puedes conseguir que una chica se ponga bien caliente y bien húmeda con tan solo sentarse a tu lado usando estas 8 estrategias? Eso sí, macho, no puedes precipitarte. Si sientes cualquier tipo de incomodidad en el aire, da un paso hacia atrás y ve por lo seguro, ¿ok? Vamos con lo primero. Siéntate muy cerca de ella. Cuando estás con una chica que te atrae sexualmente, debes mostrar una excusa para sentarte muy cerca de ella. Saca tu tableta, tu celular y muéstrale una aplicación interesante o lee un artículo interesante de una revista que le guste a ella. Al sentarte con ella, asegúrate de que estén sentados en un lugar pequeño para que sus brazos estén en contacto. Incluso si hay un montón de espacio para sentarte, siéntate cerquísima de ella e inmediatamente cambia su enfoque a la tableta o al libro para que ella se distraiga un poco y no se aleje de ti. Asegúrate aquí que sus brazos se toquen, ya que el suave roce de la piel despertará su tensión sexual y al cabo de un tiempo le excitarás. Segundo, mantén su interés. No seas coqueto aquí. Eso solo la haría ponerse alerta. Ella te está tocando indirectamente y obviamente está consciente de ello. Distráela con tus toques teniendo una conversación interesante con ella. Capta su atención contándole algún chisme o revelando un pequeño secreto que escuchaste de un pajarito. Mientras la entretengas con algo que le gusta, ella obviará la cercanía que ustedes mantienen. Una tercera estrategia, comienza a hablarle de manera coqueta. Excitar a una chica es más fácil cuando ambos se sientan uno al lado del otro durante un tiempo y sin interrupciones, ya sea en una sala de juntas, una biblioteca o incluso mientras viajan en un tren, un autobús. No importa dónde se encuentren, solo debes involucrarle en la conversación y las cosas se desenvolverán tranquilamente hasta el final. Comienza a ser discretamente coqueto en algún punto de la conversación. Puedes hacerle un cumplido para comenzar. Sé muy sutil o ella se alejará de ti, ¿ok? Hueles genial, me gusta la tela de tu camisa, tienes unos ojos muy bonitos. Ya lo había mencionado. Desde tan cerca brilla mucho. Estas son solo unas pocas frases que la van a encantar y hacer sonrojar sin que le den ganas de alejarse de ti. Mantén la conversación casual y suelta algunos comentarios o frases coquetas de vez en cuando. Si ya han hablado de temas sexuales o coqueteado de una manera sexual, trae algunas de esas frases a colación para recordarle de los momentos sexys que ambos han compartido. Estrategia 4, toca sus dedos. Este es un movimiento que debes hacer sobre seguro. No importa qué, asegúrate de que estos pequeños movimientos sean completamente discretos. Si ella llega a sentirse incómoda o insultada, será el final de tu posible encuentro sexual. Encuentra una excusa para tocar sus dedos, ya sea calentando sus palmas con las tuyas o dándole algo para sostener. Hazle un cumplido sobre cuán suave es su piel y cuán delicados son sus dedos. Ella sabe cuán pícaro puedes ser, pero si mantienes las cosas a un nivel sensual y a un ritmo lento, ella lo podrá disfrutar sin sentirse incómoda. ¿Me entiendes? Otra buena manera es fingir que lees la palma de las manos. Esto funcionará incluso si ella sabe que no tienes idea de lo que es la quiromancia. Coquetea con ella y di algo picante cuando veas sus palmas. Si eso no funciona, toca sus dedos y hazle un cumplido sobre el anillo o pulsera, o incluso sobre sus zarcillos. Solo asegúrate de que tu tacto le esté excitando y no lo contrario. 5. También puedes susurrarle al oído. Esto funciona especialmente bien si hay otras personas alrededor de ustedes, pero están demasiado ocupadas en sus asuntos como para prestarles atención a ustedes. Las salas de cine, viajes en autobús,
cuando vas en el asiento trasero de un autobús con tus amigos mientras otro hombre conduce, o si ambos están en casa viendo una película. Estos son los momentos perfectos para susurrarle en el oído. No seas gracioso aquí mientras le susurras al oído. Si ella se ríe, la vibra sexual morirá por completo. Asegúrate de acercarte a su oído como si estuvieras susurrando algo. Hazle un cumplido sobre algo. Luego dile que simplemente tenías que decírselo de nuevo. Si deseas ir directamente al grano, susúrrale al oído y pregúntale si le gustaría salir contigo más tarde. Si le susurras algo íntimo como lo es pedirle una cita y le agregas un poco de respiración pesada en el fondo, harás que el vello en la parte posterior de su cuello y manos se erice. Asegúrate de que los labios rocen ligeramente sus oídos para que pueda sentir el atisbo de un beso en su oído. Qué romántico, Número 6, macho. Una táctica 6. Trata de alcanzar algo y tócala en el proceso. Para hacer que cualquiera de estos movimientos funcione, la tensión sexual tiene que sentirse en el aire. Si no se siente, no los intentes. Por lo tanto, si sientes que la química sexual es espesa en el aire, no te preocupes, ella también lo está sintiendo e incluso se sentirá excitada. Ya que has estado tocándole y susurrando en su oído, es el momento de llevar las cosas al siguiente nivel. Encuentra una excusa para agarrar algo desde el otro lado de ella. Mientras tratas de agarrar el objeto con tu mano, asegúrate de que tu hombro o brazo roce sus pechos o alguna parte estratégica de su cuerpo. Hazte el inocente luego de hacerlo, pero no te portes como un imbécil ni te hagas el torpe. Haz que parezca natural, como si fueras un niño scout ingenuo que no sabe que lo que hizo estuvo mal. Si sus pechos están fuera de tu alcance, mueve tu mano a través de su espalda o sobre su muslo, cualquier lugar que no tocarías en circunstancias normales servirá para esto. 7. Lee e interpreta su reciprocidad. Si ella empieza a hablar en voz baja o se comienza a acercar más a ti, lo más probable es que ella esté tan excitada como tú. Si has estado siguiendo estos consejos al pie de la letra, probablemente ya tengas una erección. Solo síguele el juego a la chica y repite el coqueteo, las provocaciones, los toques y trata de tocar ciertas partes de su cuerpo mientras que ambos lo disfruten. Pasa tus manos casualmente por sus pechos y mira su franela. Si ves algo rígido por ahí, significa que todo tu esfuerzo dio frutos y lograste excitar a esa chica. 8. Invítala a salir. Ahora toda esta calentura no se debería desperdiciar, ¿cierto? Provócala y juega con ella por un rato, mientras más mejor. Y si quieres hacer algo más al respecto, acércate a su oído y pregúntale si le gustaría ir a tu casa. Si no están solo, excúsense, salgan por separado y reúnanse afuera. Así ambos pueden llegar a casa, hacer algo con toda esa calentura, esas hormonas corriendo por su torrente sanguíneo. Y esto es todo lo que necesitas hacer para descubrir el secreto de cómo hacer que una chica se excite cuando estás sentada a su lado. Lo he utilizado docenas de veces y me he llevado a la chica a la cama casi todas las veces. Te recomiendo ver el video de nuevo. También te recomiendo que te suscribas a mi canal. Y también te recomiendo que te suscribas con nosotros, haciendo clic en ese enlace que ves aquí abajo en la descripción del video. Y te enseñaré muchísimas más técnicas sobre cómo conquistar a esa mujer que tanto te gusta. Y cómo hacer que ella te vea como un hombre de alto valor. Haz clic aquí. Coloca tus datos en la siguiente página e inmediatamente te enviaré tu regalo. Bien, por tu éxito conquistando a las mujeres más hermosas, se despide tu amigo Andrés Orraca de como-conquistaraunamujer.com.